casa, llego a San Diego de Arabia, de los criaderos más finos, de los Moru y los Abdalas, de un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia. Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito. Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto. Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo. Lo subieron a la sierra para iniciar su aventura. Ganó en Bavía, Cora y Huepa, Arispe y en Moctezuma, al alazán más ligero de los caballos de Osuna. Ganó por todo el país y la Unión Americana. Para regresar a Hermosillo, ganó al venado de Kansas, al que siguió mucha gente porque con él no arriesgaba. Dicen los grandes expertos de mente conocedora que medía 12 cuartas de la crin hasta la cola, el ejemplar más bonito que ha conocido Sonora. Unas fiestas de diciembre lo suben a Zaguaripa, donde se encontró a su madre y a quien no la conocía. Su dueño Jorge Rivera la tenía muy escondida. Amarraron la carrera para un 13 de diciembre. Siempre tiraba a rajar